¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos, arrancamos un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 11, comienza Sector VIP, no te muevas del otro lado que tenemos un programa con absolutamente de todo, vamos a tener famosos, música, vamos a tener alguno que nos ha dejado pagando también por ahí que no quiso dar la nota y vamos a tener mucho, mucho material, desfile de modas también, de todo ahí, ¿eh? Así que quedarte del otro lado, ya podés dejar tu mensaje, ahí está el teléfono en pantalla, WhatsApp, mensaje de texto, también a través del Twitter, @sectorvipsalta, o si no en nuestro Face, Sector VIP con puntos intermedios, nos buscás, más de 20.500 amigos, el programa de Salta con más amigos en el Face, con más me gusta en realidad en el Face, así que muchas gracias a toda la gente que nos sigue y nos deja su mensaje. Pueden participar, pueden mandar su mensaje y participar por las entradas para el cine Hoyt, ¿eh? Tenemos muy buenas entradas para ver la película que vos elijas y además una cena para dos personas en Doña Soledad, nuestro auspiciante, que se come espectacular. Ya lo probó la producción, así que aprovechá y mandá tu mensaje. Vamos a empezar con la primera nota, tiene que ver con Hernán Drago, tiene que ver también con la banda Bien de Uruguay y también con Aileen Bechara, que estuvieron en Salta presentándose en un evento muy importante. Allí estuvo Agustina Fuentes, nuestra notera, con ellos en un mano a mano exclusivo. Mirá. En esta noche con Emiliano y los chicos de BM, ¿cómo están? La verdad que muy cansados venimos. Bienvenidos a Salta. Bueno. ¿Ya conocían? No, nuevos. Conocíamos, nuevo para. ¿Pudieron ver algo, recorrer algo? Y todavía nada. Recién estamos llegando. Del avión al hotel, derecho. Derechito. Bueno, y cuéntenme qué planes tienen para esta noche, qué expectativas hay. Y ahora tenemos la prueba de sonido, vamos a descansar un poquito y después ya ir para el baile y ver qué tal. Conocen un poco el público salteño, les cuento que acá se escucha mucho su música. Nos contaron, pero no, sí. No conocemos, fuimos a Tucumán ya, estuvimos en Bolivia también. Ay, qué bueno. Vienen con una gira importante. Sí, pero son lugares que está, es lindo conocer, aparte son distintas culturas y está bueno el recibir el cariño de la gente. Qué bueno, y bueno, cuéntenme, ¿qué proyectos tienen? ¿Están tratando de hacer...? Y ahora tocamos hoy acá en Salta, mañana nos vamos para Córdoba, que tocamos en Carlos Paz también y en Córdoba. Después llegamos a Uruguay a la premiación Graffiti, que son los premios de allá del Uruguay, que estamos nominados también. Y bueno, después tenemos gira también, o sea, estamos toda la semana. Un presente y un futuro espléndido, entonces. Totalmente. ¿Sí? Bueno, y ustedes cuéntenme, ¿pudieron ver algo del interés del público salteño? ¿Escucharon comentarios de que acá se escucha mucho su música, que les gusta? En las redes sociales, en Twitter, estuvimos viendo mucho movimiento. Bueno. Y bueno, estamos con una expectativa bárbara, la primera vez que venimos a Salta, esperemos venir varias veces más. Y nos dijeron que el público salteño principalmente es muy cariñoso. Y bueno, vamos a ver, estamos muy expectantes de lo que puede ser esta noche. Hola gente, nosotros somos los chicos de BM y bueno, les queremos mandar un saludo muy grande a toda la gente de Salta y al mejor canal de Salta, Sector VIP. From hanging on too tight, clench a jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire, and they burn from all the tears I've been crying. I think this might be it for us.
estamos con dos figuras, dos chicos muy lindos, el señor Hernán Drago, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, gracias por el recibimiento. Y la señorita Ailén, también una belleza. Bueno, buenas noches, acabamos de llegar a Salta. Qué lindo, ¿te gusta primera vez acá? No, ya conozco, me encanta, sí, hacía mucho igual que no venía, así que feliz de volver a esta hermosa provincia. Y vos, Hernán, ya conocías también, pero sí, bienvenido nuevamente. Sí, sí, yo tengo la opción también de haber viajado mucho acá y conozco y me he quedado días también más allá del trabajo a recorrerlo porque tiene bien ganado el apodo de Salta la Linda, ¿no? Porque la verdad que sí, que es muy linda. Bueno, un beso gigante a todos los salteños, que son una gente maravillosa, la provincia es linda de verdad. Un beso, nos vemos a la noche y muchísimas gracias a toda la gente de Salta que siempre nos recibe con la mejor onda, ¿eh? Un beso grande. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. Sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas. Has dejado jaque a todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos. Deja la ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón. Y la libertad te juro no la quiero. Déjame atado a este amor, atado a este amor. Agradecemos a la gente que me viste todas las semanas, Bank, Galería Continental, muy buena ropa y además no te olvides que tienen excelentes promociones, un 2x1 en ropa para mujer y hasta un 40% de descuento si vas y pagás en efectivo de contado para varones. Aprovechá, pasá por Galería Continental que además tiene toda la ropa de esta nueva temporada, mirá. Bang en Salta es Lee, Wrangler y Osira. Bang en Salta es moda, estilo y tendencias. Bang, Galería Continental, local 32. Le mandamos un saludo grande para Marcelo Fili, que estuvo ahí con el evento. Muchas gracias. Gracias por la buena onda de siempre. Cuando trae los famosos artistas, siempre está a las cámaras del sector VIP y él siempre muy buena onda con todos nosotros. Vamos a continuar con el programa y en esta oportunidad con un desfile. Señoras y señores, Claudia Giardone, una de las ex integrantes de Gran Hermano, que fue novia de Ricardo Ford, que estuvo también en varias horas de teatro. Claudia Giardone estuvo con nosotros. Mirá la nota. Presencia de estar con ella. La verdad, muy linda como siempre. Claudia Giardone, bienvenida a Salta nuevamente. Hola, gracias. Feliz de estar acá en Salta. Así que me encanta venir cada vez que puedo vuelvo. Y acá disfrutando del desfile de Pablo Rangión y su staff de modelos. ¡Qué feliz! Bueno, y además las chicas, viste, que te piden consejos, son que divinas, te piden. Divinas, son divinas. Todas súper lindas, muy monas, cuerpazos. Tiene mucho futuro las chicas. Tiene mucho futuro. Obvio. Ahora, tu carrera viene en alza, ¿no? Siempre actuando, haciendo teatro. Hiciste Bañeros también, una buena experiencia en el cine. Sí, buenísima, buenísima. La verdad que feliz. Este año
la verdad que fue muy positivo para mí, el año que viene va a ser más, así que contenta. Bueno, cuando vos saliste de Gran Hermano, ¿querías hacer lo que estás haciendo o pensabas otra carrera para vos? No, entré por eso. ¿Entraste por eso? Sí. Y te está yendo demasiado bien. Por suerte bien, bien. Cuesta mantenerse al principio, no es que salís y vas a tener todo servido, pero es un gran trampolín. Después hay que mantenerlo. Ahora, en el tema del amor, ¿cómo estás en la parte de amor? ¿Estás de novia? ¿Estás bien? No estoy de novia, pero estoy muy bien. Estás muy bien, estás aprovechando el momento. Estoy muy bien, estoy sola. No. ¿Sos muy pretenciosa con los hombres? Puede ser ahora. Ya me cansaron, entonces ahora estoy... Es como que ahora te tomás el tiempo de elegir si este sí, este no. Basta. Uno que valga la pena, si no, no. ¿Cuál es el rubro de todos los que más se encaran? ¿Futbolistas, políticos, sí, abogados? ¿Cuáles son? Todos. ¿En ese orden? En ese orden, así. Dijiste que no muchas veces, obviamente. Sí, ahora más que nunca. Porque justamente por ese tema, porque ya estoy cansada, entonces basta. ¿Hubo propuestas? ¿Propuestas indecentes hubo en el medio? Hay en todos lados propuestas indecentes. ¿Qué es lo máximo que te ofrecieron? No sé, no, tampoco es un tema que me importe hablar. ¿Pero hubo? Sí, hubo. Está bien, Claudia, te dejamos para que sigas caminándote, desfilando. Saluda a Sector VIP y a toda la gente de Salta. Beso grande a Sector VIP y a toda la gente de Salta. Te recomiendo un lugar en Salta donde vas a comer los más ricos platos, excelente calidad, excelente atención. Tenés que ir porque hay matambre por metro, milanesa por metro, empanadas, parrillada, pizzas, de todo. La producción ya fue, estuvimos ahí, la pasamos espectacular. Pero además, si vas, si nombrás el programa, si nombrás Sector VIP, tenés un 15% de descuento. Acordate, vas a comer muy bien y vas a nombrar Sector VIP, tenés un 15% de descuento. ¿Querés saber dónde? Mirá. Te invitamos en familia o con amigos a descubrir el auténtico sabor de la cocina. Parrilla Restaurant Doña Soledad, Ayacucho 22, frente a Plaza Alvarado. Muy buena onda, la verdad, ahí el desfile espectacular con todas las modelos de Pablo Rangión. Le mandamos un saludo grande para él, un gran amigo de la casa. Y además, por supuesto, que Claudia Sardone contando absolutamente de todo. Así que muy buena la nota para que vos la puedas disfrutar. Ahí estuviste viendo un poco de chicas, aquellos muchachos que me dicen, Diego, pasá más chicas, pasá desfile, ¿qué está pasando, qué no está pasando? Bueno, ahí está, cumplimos con ellos. Pero también vamos a cumplir con la gente que del otro lado pide mucho teatro y pide también espectáculos que pasen en Salta. En esta oportunidad estuvo Martín Bossi presentando Big Band Show, uno de los espectáculos más vistos en la temporada, y no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Estuvo en Salta, en el Teatro Provincial. Fuimos nosotros, nos dijeron que no iba a dar notas, nos dijeron que no iba a hablar con la prensa. Como siempre, no nos quedamos en la casa sentados. Nos fuimos hasta el teatro, lo esperamos, hicimos el aguante y vamos a ver qué pasó. Me
Acaba de terminar el espectáculo de Martín Bossi, Big Band Show. Son las 12:30, segunda función, la que estamos aquí esperando. No hace notas, no da nota con la prensa, ni tampoco ninguno de los chicos que vino con el Manuel Wirs. Está Carna, está Adriana Broski también. ¿Se acuerdan la que salía con Olmedo, la nena? Bueno, ella también está. Vamos a quedarnos hasta el final, ahora ya se está yendo la gente, a ver si conseguimos algún saludo o algo para que vos puedas disfrutar aquí en Sector VIP, en exclusivo, hasta el final, con vos. Carna, bienvenido a Salta, ¿cómo le va? Bien, acá con mi representante y el oso Arturo. Están todos acá. Estamos todos. Qué lindo personaje que te ha tocado hacer junto a Martín Bossi. Recordás Javier Portales, nada más y nada menos. Sí, la verdad que está, la disfrutamos mucho. Hace 2 años que lo venimos haciendo y nos tocó, por suerte, venir a gira al norte, que no habíamos venido. Y Martín no había hecho ni Tucumán ni Salta. Yo las dos provincias las había hecho con distintas comedias y la verdad es un público maravilloso, estaba bueno que viniera, que se conocieran, así que bueno, ahora esperar para que el año que viene poder volver a Salta y a Tucumán, ¿no? Ahora debe estar muy cansado Martín, 2 funciones desde las 5 de la tarde que está en el teatro, 1 de la mañana y todavía sigue esto. No, terminamos ayer, se desarmó, vinimos acá, tuvimos que armar rápido y nada, fue muy demasiado rápido para nuestro gusto, pero bueno, creo que el espectáculo salió con la calidad de siempre, por suerte. Ahora, consejito, balcarse ahora empanada, buen vino. No, olvidate. Y hasta las 5 de la mañana le pegamos. Interno ahí en la leñita a comer carne a los pavotes. Saludos para el Sector VIP, toda la gente de Salta. A toda la gente de Salta, un beso enorme, les mando un beso grande, gracias por estar siempre ahí. Chao. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor estoy. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Dance, dance, hoy tu sueño es real. Dance, abre tu mente, es un guapa. No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, oiga? Tanto tiempo, Álvarez. Qué lindo, la verdad, estoy muy emocionado de volver a verlo. Igualmente, Álvarez, venga, un abrazo. Qué bien que está, Álvarez, ¿eh? Qué lindo que está, elegante como siempre, está precioso. La portación está, hizo gimnasio, su piel tersa, suave. Así es. Estos mofletes. No, qué mofletes. Estos hermosos mofletes, cuan puff, que se depositan sobre su rostro. No, le pido, por favor. Y en HD se deben ver como el estadio único de La Plata. Hágame el favor. Deme un beso, Álvarez, beso. Está bien, no, ya le saludé. ¿Por qué no me da un beso? Ya está, ya le di un abrazo, ya está. Un tiquito, Álvarez, se usa ahora en televisión, marca, mide rating, los chicos se los dan beso en la boca, es moderno. Está bien, pero que lo hagan los chicos, déjelo. Nosotros somos dos hombres grandes, abrazo, ya está. Dame un sobe. No. Te como la boca. ¡No, suélteme! ¿Por qué no me das un beso? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? El diablo se apoderó de Meo. El diablo se ha apoderado de mí. Es sorprendido. Mire, perderé mi audiencia del juicio final, pero me voy a vagar eternamente por el limbo. Adiós. Álvarez. Bueno, 1:35 y seguimos esperando. En esa puerta acaba de entrar una camioneta. Es la que llevó a Adriana Broski, recién, como ustedes vieron, junto a Manuel Wirs. Falta Martín Bossi. Va a ser difícil porque va a salir de la camioneta directamente. Vamos a ver si puede parar un ratito y decir algunas palabras o si se va como una estrella que es y no nos da nota. Pero nos vamos a quedar hasta el final, así que se abre el portón y esta es nuestra última odisea aquí en Sector VIP. Ahí se va Martín Bossi en la camioneta. Grande Martín. Genio. Ídolo Martín, genio. Saludo Martín, saludo a la gente de Salta, saludo. Ahí está. Martín Bossi se va, no quiso bajar el vidrio, ni nada, se va la camioneta. Bueno, por lo menos lo viste así, cerquita, como lo tuvimos nosotros, se fue tan rápido que no tuvimos tiempo de nada. Hasta las 2 de la mañana nos quedamos aquí por vos, para que puedas ver a Martín Bossi y se fue rápidamente. El show, espectacular. Él no quiso hablar con la prensa.
Ahí lo veías, Martín Bossi, lo esperamos hasta las 2 de la mañana. Siempre te mostramos en sector VIP cuando viene algún artista y da la nota, cuando le llevamos algún regalo y lo recibe, cuando en este caso fuimos y nos quedamos hasta el final de la obra de teatro con la ilusión de que nos dé algunas palabras, que baje el vidrio de la ventanilla de la camioneta y no lo hizo, se fue rápidamente. Entendemos el cansancio, entendemos que por ahí vienen con otra mentalidad, Salta pensando que lo va a abordar la prensa. Único medio que estaba a las 2 de la mañana esperándolo, no quiso parar. No fue el caso de Karna, ¿sí? Karna salió por la puerta principal del teatro, se sacó foto con la gente que lo estaba esperando y dio nota con la prensa, así que muy buena la actitud de él. Por otro lado, también estuvo Manuel Wirz, que también se fue en la camioneta rápido, no quiso dar notas, pero bueno, en Sector VIP te mostramos todos los espectáculos, todos los eventos, queríamos que vea parte del show porque tampoco nos dejaron filmar mucho, así que fue bastante estricto el tema ese. Sabemos que no es la producción de Salta, así que a Goff le mandamos un abrazo grande, a Fede Gaufín, también a Seba Mañasco, no tiene nada que ver ellos, pero la producción de Buenos Aires se pone muy estricto y los que tuvieron la posibilidad de ir a ver el show de Martín Bossi se habrán dado cuenta que ni siquiera dejaban que saquen fotos en el teatro, así que estaba bastante complicado. De todas maneras, estuvimos hasta el final y te mostramos Big Bang Show como nadie te lo mostró, solamente en nuestro programa. Vamos a la tanda, quédate del otro lado y le decimos a la gente que está mirando el programa y que tiene alguna foto con algún famoso, o por ahí te sacaste con Martín Bossi, ¿eh? En algún momento lo agarraste, nos mandás la foto con algún famoso, la vamos a subir la semana que viene al programa y lo podés hacer a través de WhatsApp, sacás una foto, la mandás, a través del Face, a través del Twitter, @sectorvipsalta, subís la foto y la semana que viene la vas a ver aquí en la pantalla de Canal 11. Tanda y no te muevas, porque en el próximo bloque nos queda mucho material para compartir con todos ustedes.